¿Qué? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David del Valle. Tengo 21 años y soy estudiante de negocios internacionales. Hola, soy Ambar Aguirre. Tengo 23 años y trabajo. Hola, me llamo Miguel. Tengo 20 años y estudio composición. Bueno, les vamos a explicar un poco de cómo sobrevivir en las calles y eso. Entonces, aquí les va un ejemplo de lo que pueden hacer si se topan o se encuentran con ciertas circunstancias. Por ejemplo, si quiero pasar entre dos, lo más apropiado de hacer sería pedir con permiso. Permiso. Cualquiera de las dos funciona. Entonces haz de cuenta que están hablando ellos. Quiero pasar. Permiso. Permiso. Adelante. Ahora en cambio, si no se dieran cuenta, algo así por ejemplo. Ay, perdón, perdón, disculpe, por ejemplo. Perdón se puede usar al mismo tiempo que disculpe para la misma situación. Entonces, básicamente son consejos útiles para usar las palabras disculpe, con permiso y perdón. Okay. Paremos y recemos, oremos. Ellos empacaron en el carro o auto y salieron hacia la playa. Trate de contar sus pasos de modo que puedas recordar dónde parqueaste su carro. Nos encontramos con Hillary Clinton. Me pienso si él sabe cómo manejar, conducir. Ella piensa lo que él le está haciendo a su carro, auto. Él vagaba, iba sin rumbo por horas. Todos han oído el susurro o silbido del viento a través de las copas de los árboles. Yo espero que todos mis amigos vendrán. Ojalá que todos mis amigos vengan. Nosotros dormimos a cielo abierto o nosotros dormimos a cielo descubierto. ¿Qué piensas vos acerca de ir a una cita a ciegos, a ciegas? Okay.